Entre un creciente rechazo de la población salvadoreña hacia el criptoactivo y polémicas por el uso de la billetera virtual Chivo Wallet, dio inicio la Conferencia Latinoamericana del Bitcoin y Blockchain, o mejor conocida como la BitConf. A pesar de promocionarse como un evento independiente, patrocinado por empresas ligadas al Bitcoin, hubo una fuerte presencia y apoyo gubernamental. Lo más importante es que nos visitan los CEOs, los presidentes de estas grandes compañías de criptomonedas. Una de ellas, por ejemplo, es el joven que según Forbes es el más millonario en criptomonedas. La conferencia anunció la Bitcoin Week, una serie de actividades y charlas informativas que buscan divulgar más información acerca de las criptomonedas. El salvadoreño no reconoce todavía lo que tiene entre manos y hacia dónde se va esto, la cantidad de empleo que va a generar, sí, y lo mucho que viene a traer al país. No obstante, al preguntarle a los embajadores del Bitcoin por la situación en El Salvador, donde a pesar de su implementación como moneda de curso legal, ha habido poco uso y hasta rechazo a través del hashtag No al Bitcoin en redes sociales y protestas, su respuesta fue desacreditar las demostraciones. Y las protestas no escuché ninguna protesta válida, no escuché ninguna crítica al Bitcoin, ¿sí?, que se sostuviera en cualquier debate sobre críticas de Bitcoin. Entonces, me parecieron cosas para llamar la atención, no cosas que tuvieran peso técnico ni peso de nada. Nadie en el mundo le dio crédito a las discusiones sobre negativas sobre Bitcoin porque no había discusión, había simplemente protesta. La Bitcoin Week se desarrollará del 17 al 19 de noviembre, con charlas online, entre otras actividades. Con imágenes e información de Ernesto Amaya, este es un informe para laprensagráfica.com.